Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Pues igual que ayer, que antier, con sueño, sin ganas de levantarme, Pero pero como que con ganas de dormir. la realidad es que, ay, tengo que ir a dar clase. Ay, es con la gente de décimo, ¿no? Toca llegarles porque hay que La sorprenderlos. clase más entretenida. Hay que Sí, tiene el sorprenderlos. privilegio de dictarnos a nosotros. Ciertamente. Bueno, yo creo que no son más los que llegan hoy. Cantemos por la mañana. Así que enciendan los micrófonos para que nos escuchemos. Por La la mañana cuando me levanto, le doy las gracias a mi Padre Santo. Él me cuidaba mientras yo dormía y me despierta con paz y alegría. Yo solo anhelo en la oración, en este día su protección. Yo solo anhelo en la oración, en este día su bendición. Oremos, querido y Padre Santo, te damos. ¿Para qué es eso que usted estudió a nuestros classroom de Te nivelación? damos gracias, oh El profe Señor, está por tus orando. bendiciones. Queremos pedirte, oh Señor, ¿Está que orando? nos guardes. ¿Cuándo empezó? Queremos, oh Cállese. Señor, que tú obres en nuestra vida, que puedas guardarnos de todo mal, de todo peligro. Colocamos en tus manos a cada uno de los jóvenes del grado décimo, para que tú puedas otorgarles a ellos bendiciones, para que puedas darles a ellos los cuidados, al igual que cada uno de sus familiares. Oh Señor, gracias por ser nuestro buen Dios. En el nombre de Jesús, amén. Qué buenos alumnos somos, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que el profesor estaba orando y por allá estamos hablando de otras vainas. Como siempre, eso no es nada raro en décimo. Ay, así se siente. No, está bueno, pues está bien. Ay, el de Carmen. Ya va, es que siempre toca mandarle el link. Bien, entonces tenemos aquí para revisar cómo estará la gente. Décimo, ya todos se habrán colocado la foto. Falta Ricardo, falta Heiber y falta el señor Lozada. Tres pacientes Ay, ahí está son. mi bello nombre. Los demás parece que están todos ya listos. Ahí viene Lozada, vamos a decirlo. Bien, muy buenos días, señor Lozada. José Manuel, ¿nos escuchas? Presente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, profe? Vemos con preocupación que usted no ha organizado su cuenta, que sigue mal identificado y no tiene la foto todavía tampoco. Ya le hemos Profe, porque es que yo mencionado tenía mi varios cuenta asuntos. con la del Gmail, ya yo la configuro hoy, entonces, qué pena, es que yo creí que era solamente la de Zoom. Ahí está. Por favor, haz eso. Sí, ahorita lo configuro, profe. Muy bien. En actividades, en los trabajos de clase, bueno, aquí está.
del reto. Espero que todos hayan participado. Sin embargo, veo que 4 de los que están inscritos en la clase no han hecho entrega de esas evidencias. Pero bueno, entonces les dejaremos. Se perdieron de ese 100. Y aquí también está, si alguno pasó carta de nivelación, creo que la única es Marley. Entonces ahí tiene el link para subir. Aquí llega y ingresa. Los demás no tienen nada que hacer ahí. Por ahí veo 2, no sé quién, cuál otro me enviaría, pero solo sé que hay uno. La carta de nivelación porque perdieron alguna actividad o la materia. La materia. No se puede recuperar. Perder la materia. No. Okay. No podemos llenarnos. A mí fue la que me llegó. Pues a todos les llegó, pero pues solo para quienes perdieron la materia y ya están en el proceso de nivelación. Bien, para hoy entonces tenemos, ya ustedes pues hacen la entrega del taller del segundo taller que tiene que ver con la violencia en la segunda mitad del siglo XX, que justamente pues son los temas del paramilitarismo y el narcotráfico que estuvimos revisando en la clase anterior. Y hoy entonces nos estaremos introduciendo a la temática de conservación del medio ambiente, por lo tanto vamos a hablar de algunos aspectos generales de lo que es el medio ambiente y sus problemáticas y algunas acciones que ya se están emprendiendo para dar mejoría a este aspecto, para que realmente haya esa conservación, esa preservación, ese equilibrio ecológico. Muy bien, entonces el medio ambiente es todo aquel espacio en el cual interactúan seres vivos, lo que normalmente conocemos como el hábitat, ese espacio vital en el cual cada uno de nosotros necesita para poder vivir. Entonces, más o menos para que una persona tenga una vida de confort, debe tener un espacio de alrededor de unos 100 metros cuadrados para ser autosostenible. Ese espacio obviamente en algunos sectores es más reducido por cantidad de habitantes y en otros lugares es más amplio por menos densidad poblacional. Entonces por eso en las ciudades pues no, las personas no cuentan con ese espacio porque viven en una selva de cemento. Los que vivimos en pueblos como Saravena, pues tenemos quizás ese espacio porque podemos desplazarnos, podemos ir. Los que viven ya en las zonas rurales, 100% que tienen este espacio y pueden tener esa cohabitabilidad con las demás especies. El medio ambiente necesita un equilibrio. La actividad humana es una actividad invasiva del medio ambiente, una actividad que destruye el medio ambiente, que destruye los hábitats de las especies y pone en peligro tanto especies de fauna como especies de flora. Por eso entonces es importante hablar, abordar este tema de la conservación. Uno de los elementos bastante resaltantes para este tiempo es justamente conservar el medio ambiente, que podamos mantener esa línea de equilibrio, porque estamos en una etapa donde se nos dice a través de las agencias especializadas, los órganos gubernamentales
y también los organismos internacionales, que tenemos 10 años de cuenta regresiva para llegar a un sin retorno del equilibrio natural. Entonces, durante estos 10 años, pues veremos con el paso del tiempo que el tema es más apremiante. Es un tema de sí o sí. Ya estamos en la etapa donde se ha empezado esta campaña. Entonces, ¿cuáles son esas acciones humanas que destruyen el medio ambiente? Podemos ver aquí en esta imagen cómo la deforestación, la destrucción de las actividades industriales, de las actividades mineras, acaban destruyendo grandes zonas ecológicas, causando daños totalmente irreversibles en el medio ambiente. Entonces, es uno de los grandes problemas la contaminación antropogénica, es decir, toda acción humana que destruye, que contamina. Y esa contaminación, entonces podemos hablar de la deforestación, podemos hablar de las actividades industriales, el mismo conflicto armado, que era el tema que estábamos trabajando anteriormente, también es un agente destructor del medio ambiente, que genera entonces una crisis, una falta de equilibrio en esa balanza ambiental. En términos de contaminación, entonces podemos ver que ciudades en Colombia ya en los últimos 5 años han empezado a tener problemas de la contaminación ambiental, donde se han dado unos picos, donde han tenido que parar días de producción para que la ciudad reduzca esos picos y entonces pues haya una calidad de vida para sus habitantes. Cuando se elevan los picos de CO2 en las ciudades, las partículas contaminantes que en términos impiden la visibilidad en el medio ambiente, pero en términos de salud humana estamos consumiendo entonces aire viciado y eso deteriora la calidad de vida, genera enfermedades y aumenta otras que pueden entonces causar la muerte temprana de las personas. Entonces, por eso el tema de la contaminación ambiental en términos de polución, es decir, de la contaminación de la atmósfera, del aire, es un tema de bastante preocupación. Luego tenemos entonces el otro tema de contaminación, que es el que tiene que ver con las fuentes hídricas. Este tema es uno de los que puede ser catalogado como también de bastante preocupación en Colombia, porque los colombianos, por naturaleza, se comen una papa que compran en la calle, en una venta callejera, y normalmente esa papa viene con una servilleta. ¿Qué hace el colombiano con esta servilleta? No se la come, no la tira en la caneca de la basura, no la deposita. Por donde vaya caminando. Exactamente, lo que cuando caen las aguas lluvias las arrastran a los vertederos de aguas lluvias y terminan entonces en las canalizaciones, obstruyéndolas, tapándolas y contaminando los ríos. Y finalmente, cuando hablamos ya de plásticos, de polipropilenos, entonces estos no se disuelven, diluyen en el agua, sino que terminan llegando a generar esas manchas de contaminación en los mares, esas islas de basura. Entonces es una situación que necesita ser de conciencia de cada uno de los habitantes del planeta. Entonces usted como estudiante, yo como docente, el padre de familia, el empresario, todos debemos ser conscientes y debemos ayudar. Si cada uno es consciente de que la basura que genera, puede clasificarla, puede reciclarla, puede depositarla en el lugar adecuado, entonces se reducirá este vector de contaminación. Cuénteme. Acá en el pueblo donde yo vivo, acá en Girón, Santander,
ahí ve el vertedero de basura de Bucaramanga y Girón, ¿no? Y otras partes de acá de Santander, y es un vertedero bastante grande, y cuando llueve, eso se vacía y baja como, digámoslo así, una quebrada, y eso se une al río, y se daña todo el río, se contamina una vez. Una pichera impresionante. Entonces esos son elementos de contaminación, y no solo sale de los vertederos, también puede ocurrir con las llamadas piscinas de oxidación, es decir, aquellos lugares donde se hace una aparente descontaminación, o como tal está previsto que ocurra una descontaminación de las aguas negras que salen de las ciudades. Pero los lugares circunvecinos a estas áreas pues sufren de varios problemas sanitarios. En el caso de los vertederos hay bastantes enfermedades que se proliferan por las moscas, las ratas, los buitres y los malos olores. Entonces eso generan grandes problemas sanitarios. Profe, pero es que eso queda retirado del pueblo. O sea, queda en el pueblo, pero queda retiradísimo. Sino que el problema es que se contamina todo el agua, todo el río. Sí, yo le entiendo, pero usted no ha entendido que las moscas no se quedan allá en el vertedero, sino que llegan hasta su casa. Las moscas depositan larvas, se paran encima de su comida y usted se come luego paran eso. Encima de la yuca, aquí encima de la carne. Ah, bueno, entiende por qué le estoy diciendo que los agentes vectores contaminantes que se diseminan desde allá también llegan ahí. Por ejemplo, aquí en Arauca también lo tienen, el mismo problema. Ahí en La Esmeralda, a unos cuantos kilómetros del casco urbano de este pueblo, de esta población, está el vertedero del departamento. ¿Y qué pasa en las zonas circunvecinas? Pues el problema de las moscas, el problema de las ratas, porque se proliferan. Entonces, los agentes de seguridad tienen que vivir pendientes de eso, reduciéndolos, fumigando, contaminando. Descontaminando estos elementos, pero eso no va a evitar que la acción humana, es decir, por naturaleza somos destructivos. Toda esa basura que se genera se podría reducir en grandes cantidades si se aplicaran todo el proceso de reciclaje, porque mucha de esa basura que llega a llenar el vertedero no debería llegar allá si hubiesen esos procesos adecuados. La deforestación. Este es otro de los temas que ha venido creciendo y que ha venido menoscabando las selvas colombianas. La Amazonía cada día pierde alrededor de unas 50 hectáreas. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las personas están talando los bosques para generar más tierras cultivables, para tener tierras para ganadería o para sembrar cultivos ilícitos. De ese lado también entonces está el hecho de que algunos países como Brasil está deforestando para sembrar cultivos de soya, para poder generar exportación, para vender. Entonces son temas que desde las mismas actividades agrícolas, mineras o ilícitas, en el caso del narcotráfico, están contaminando, están deforestando. Entonces aquí vemos este caso. Se ha desforestado una gran cantidad de área, de zonas que no se recuperarán en un año, en 2 años. Pasarán 20 años, 30 años o tal vez 50 años para que esa zona se pueda recuperar y pueda tener nuevamente esa producción. El gran riesgo que tenemos con la deforestación elevada que ocurre cada día en la zona de la Amazonía, pues es que hay que recordar que este es el pulmón verde del mundo. Es decir, a medida que él se vaya reduciendo,
pues más vamos a sufrir de los efectos del calentamiento, de los efectos de invernadero, de los efectos de la contaminación, porque ya hay menos árboles que puedan filtrar esa contaminación atmosférica y entonces van a venir también las aguas ácidas, es decir, cuando llueve el agua va a destruir muchas de las estructuras, aun cuando estas sean de cemento. Los tejados no van a resistir, por ejemplo, los tejados de zinc se van a deteriorar en menor cantidad de tiempo. ¿Va a ser algo tipo así como cuando ocurrió la catástrofe de Chernóbil, que llamaban a cuando llovía ya así lluvia tóxica, de que eso hacía daño y todo eso? ¿Algo sí, así? Y ya en varios lugares está ocurriendo, entonces debemos tener cuidado con estos aspectos. Por eso es importante tomar conciencia. Si usted ve a la gente que está deforestando, pues denuncie. Ahí están las corporaciones regionales, que en el caso de esta zona de los llanos, pues es Corpo Orinoquía, la encargada de cuidar y preservar las zonas verdes, las zonas acuíferas. Y entonces si usted ve que están tumbando, que están talando alguna zona verde alrededor de alguna fuente hídrica, usted puede ir y poner la denuncia para que esta fuente, este organismo pueda intervenir y pueda entonces sancionar esta parte. Del otro lado, pues están las campañas de reforestación. Entonces, ya hay algunos países hacen obligatorio que para poder graduarse en el bachillerato, cada estudiante debe sembrar 100 árboles para ayudar a esas campañas de reforestación. El siguiente elemento que mencionábamos era entonces la minería ilegal. Entonces personas inescrupulosas van a esas zonas boscosas que tienen aparentemente recursos minerales enterrados en ellas, y no sacan las licencias ambientales debidas, es decir, no van ante las organizaciones a pedir esas licencias para decir, hey, yo voy a hacer una explotación de oro, voy a sacar esmeraldas, voy a sacar coltán, voy a sacar diamantes. Bueno, en Colombia no tenemos diamantes, pero por ahí hay algunos que inventan hacer esto. Pero están generando grandes devastaciones de la especie natural. El gran peligro con la minería ilegal es el uso de los químicos para que los minerales preciosos brillen y entonces les sea fácil identificarlos. Dentro de ellos entonces está la contaminación de mercurio. Toda el agua que se usa para lavar el barro, la tierra, y poder sacar las piedras preciosas, esa agua queda contaminada con mercurio. Y el mercurio es un elemento tóxico para el medio ambiente como para el ser humano. Entonces, tanto las personas que trabajan allí, que en muchos casos son habitantes de la zona, que por una promesa de tener una entrada, se involucran en este trabajo, no saben el riesgo y el peligro al cual se están exponiendo al trabajar con mercurio. Entonces está esa parte. Esto ha llevado justamente en Colombia a destruir zonas de parques naturales, reservas forestales y páramos. Entonces son lugares que se deberían estar preservando, pero que mediante la minería ilegal se están destruyendo, se están reduciendo, se están acabando. Entonces, la Constitución Política de Colombia nos tiene un artículo en el cual se habla de la preservación, del cuidado y, por decirlo así, obliga al gobierno a estar creando políticas para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Entonces, este artículo es el artículo 79, allí está textualmente como
aparece en la Constitución. Dice, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. O sea, ese es mi derecho. Por lo tanto, si otro destruye y contamina el ambiente, está acabando con mi derecho. Es un derecho colectivo. Entonces, la ley garantiza, cuando hablamos de la ley, pues estamos haciendo referencia al Estado, ¿no? La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es decir, si en mi región va a haber una mina de explotación de cualquier mineral, debe concertarse con la comunidad, debe informárseme para que si la comunidad está de acuerdo o no está de acuerdo, si va a haber un pozo petrolero, igualmente, cualquier actividad que indique tala, explotación de recursos, pues debe consultarse. Luego se dice que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Entonces hay que incentivar cada día más que hay que cuidar el medio ambiente, que estamos en una necesidad urgente de preservar estos bellos parajes que nos brinda la especie natural para que nosotros podamos disfrutarlos, para que podamos tener esa cohabitabilidad. Entonces, el medio ambiente, ese derecho, ha sido catalogado como un derecho fundamental según el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. O sea, es igual al derecho a la vida, que son un derecho fundamental. Entonces, se ha determinado una línea a lo largo de los últimos años, desde la Constitución del 91, que estima el derecho al medio ambiente sano como un derecho fundamental. Y aquí entonces tenemos algunos de esos elementos de la jurisprudencia. Una tutela que en 1992, la 406, la 411, una sentencia del año 2001 de la Corte Constitucional, la 671, la del 2002, la 339, otra tutela del 92, la 415, este otro elemento que tenemos aquí, una jurisdicción especial del 97, otra tutela del año 2000, la 1451, y así sucesivamente vemos que cada día han salido más procesos para favorables para el medio ambiente, con fallos favorables para la preservación, para el cuidado de este. Pero también sabemos que cada día hay empresas y hay personas que se dedican a buscarle la forma de explotar de manera indebida, de manera inadecuada, de contaminar, de destruir el medio ambiente. A nivel mundial, entonces se ha declarado un día al año como el Día del Medio Ambiente, en el cual pues se hace una campaña mediática, una campaña también a nivel político para este día, de manera que todos empiecen realmente a tomar participación y a tomar conciencia de la importancia que tiene el lugar donde vivimos, y ese día es el 5 de junio. Entonces, cada año en Colombia, el 5 de junio, pues nos recuerdan que hay el Día del Medio Ambiente. Sin embargo, también tenemos el Día de la Tierra, el Día del Árbol, el Día del Agua, que son otros días que nos recuerdan justamente que tenemos que tener estos cuidados para preservar el medio ambiente. Entonces, tenemos aquí el tema del río Magdalena. El río Magdalena ha sido, a lo largo de la constitución de nuestro país, una de las vías fluviales de mayor importancia y ayudó a que Colombia tuviese ese desarrollo, esa transformación en sus comienzos. Y hoy el río Magdalena goza de mucha contaminación, por decirlo en esa manera.
Pero lamentablemente, esta es una consecuencia de las actividades de cada uno de los habitantes de las laderas del río. Pero hay que recordar que también otros podemos ser contaminantes de este río. No necesariamente usted tiene que vivir en la ladera del río para contaminarlo. Como decíamos antes, si usted vive en una ciudad y bota esa servilleta a la calle, pues finalmente va a parar en las aguas del río. Entonces, a través de un fallo que se profirió hace algún tiempo, un juzgado penal en Neiva le concedió al río Magdalena algo que no se había concedido antes en Colombia, y es que lo hizo sujeto de derechos. En ese término, entonces, el río Magdalena también tiene derechos. Es decir, le dio una categoría de especial dentro de la jurisdicción, como si fuese una persona. Entonces, el río Magdalena puede sentir, y como puede sentir, se afecta por las acciones de quienes le contaminan, y entonces por eso estás ahora protegido. Entonces, la sentencia dice textualmente que el río Magdalena, su cuenca, sus afluentes, son una entidad sujeto a derecho a la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado. En otras palabras, el Estado colombiano deberá colocar en el presupuesto de la nación varios billetes para lograr entonces este propósito. Entonces, en ese mismo fallo se dice que la Procuraduría de la Nación estará acompañando el proceso de protección ordenado por el tribunal. Y para ello, entonces, las autoridades locales, hablamos de los alcaldes municipales, de los gobernadores que tienen influencia sobre las cuencas del río, entonces también estarán entregando informes semestrales de sus procesos que habrán hecho para mejorar la calidad de vida del río. Entonces, cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene una responsabilidad ambiental, y ese es el nuevo reto que ha surgido con el tema de la ecología, con el tema del calentamiento global. Entonces, el actual balance de responsabilidad nos ubica en un panorama social y cultural atravesado por la violencia, la exclusión, el marginamiento, el uso, el abuso y la desigualdad, componentes de un modelo civilizado que estructuró una sociedad sin equidad, es decir, una sociedad donde no hay, donde no pensamos en los demás, solo importa si yo gano, solo importa si yo lleno mis bolsillos, solo importa si mi empresa triunfa y tiene ganancias, a expensas de la destrucción del medio ambiente, de las especies y aún de la misma especie humana. Entonces, este desequilibrio nos obliga a tener que pensar cómo vamos a hacer para reducir ese impacto ecológico. Y por ello entonces se habla de la responsabilidad medioambiental, tanto a nivel de personas, a nivel de proyectos y a nivel empresarial. Entonces, cuando se va a realizar un proyecto, es necesario que ese proyecto tenga una licencia medioambiental para mirar cuál va a ser su impacto, para que haga unos estudios de cuáles van a ser las implicaciones, cuáles van a ser los deterioros que va a generar, pero también entonces debe contar en ese estudio cómo va a reducir ese impacto, qué acciones va a emprender para reducir el impacto que está teniendo el proyecto en el medio ambiente. Y entonces, para eso existen este proceso de 6 claves verdes. Entonces viene el compromiso de quien dirige. Hay
que hacer entonces el diagnóstico ambiental. Luego hay que dialogar con los grupos de interés, porque hay que contarle a las comunidades, hay que ellas participen, que ellas se involucren. Y a partir de eso entonces hay que elaborar un llamado plan de gestión ambiental. Es decir, bueno, nuestra actividad, que vamos a sacar oro en el páramo de Santurbán, como está ocurriendo en estos días, pues va a generar una destrucción de la capa verde, va a generar, como vamos a usar mercurio, va a generar una contaminación en los acuíferos. ¿Qué vamos a hacer para reducir ese impacto? Entonces, los señores árabes tienen que contarle a las comunidades del páramo, a los habitantes de esta zona, y a los que tengan interés en las aguas de esa zona, es decir, a los habitantes de la zona metropolitana de Bucaramanga y de la zona también de Cúcuta, porque Cúcuta también saca agua del páramo de Santurbán, entonces tienen que contarle cuáles son las estrategias para mitigar eso. Y por eso el proyecto de explotación de oro en el páramo de Santurbán pues está teniendo bastante discusión y bastante crítica, porque el gobierno concedió los permisos, concedió las licencias sin que las comunidades fueran consultadas. Entonces el plan de gestión que se realizó pues no se puede ejecutar, y por lo tanto ahora están en esos programas de diálogo, de concertación. Y en el término de los que van a explotar, entonces sencillamente de una u otra manera, a través de campañas, están tratando de convencer a los habitantes de que serían grandes los beneficios en riqueza, en tener empleo en esta zona, y no le están contando a la gente la parte de la contaminación, porque realmente no existe un plan para mitigar el impacto ecológico. Por eso es que están prendidas las alarmas en este tema. Entonces, el programa de acción, en ese caso, no se ha podido empezar a desarrollar. Lo mismo pasa con los llamados, con el fracking en Colombia. La Corte dijo, el fracking en Colombia se puede hacer siempre y cuando se realicen los estudios necesarios. El gobierno, ¿qué hizo en medio de la pandemia? Concedió licencias para pilotos de explotación de fracking. Es decir, no se siguió toda esta línea. A las comunidades no se les contó, no se les consultó, simplemente se empezaron a abrir. Y ya pues las comunidades pusieron tutelas, demandaron, y obviamente tienen parado esos procesos, esos posibles pozos petroleros. Entonces los temas son realmente bastante. Y cuando ya termina todo eso, pues hay que evaluar y hay que rendir cuentas y hay que volver a empezar el proceso una vez más. Por eso es un ciclo de conservación. Entonces llevamos muchos años viviendo y aún más teniendo conocimiento del cambio climático y el impacto medioambiental de las empresas, pero poco era lo que se había avanzado. ¿Pero volvemos a conectar después? No, si quiere me conecte y se queda con la media clase. Bueno. Entonces, tanto tiempo hemos sabido que las empresas o que la actividad empresarial generaba contaminación, porque usted solo llegando a una zona es que yo les gané, yo fui más rápido. Se supone que ya todos deberían estar esperando que yo les aceptara, pero son muy lentos para darle reiniciar. Solo tienen que darle un clic y yo tengo que hacer como 5 aquí y les gano. Ay,
Entonces, continuando. Entonces, todo ese tiempo se supo que esto ocurría, pero no se tomaron las medidas necesarias. Y por lo tanto, entonces, tenemos el problema ahora. Y ahora, ciertamente, o empezamos a preocuparnos por el asunto, empezamos a tomar medidas, o finalmente terminaremos siendo filtrados por la misma naturaleza, ya que ella puede solucionar el problema eliminando la especie que le está generando el conflicto. Eso ya está probado en algunas regiones bajo estudios que se han realizado. Entonces, tenemos el tema del desarrollo sustentable. Entonces, este término se aplica al factor socioeconómico, es decir, a la labor comercial y a la labor de producción que hay creadas. Entonces, allí, nótese que desde 1987 ya en el mundo empezó a existir esa preocupación a nivel de los organismos internacionales. Entonces, casi 20 años que ya se ha manejado el tema de la sustentabilidad, se han creado modelos de desarrollo sustentable. Las empresas siguen creando, en su mayoría, estrategias aisladas, es decir, no hay una que se pongan de acuerdo y todos estén aplicando la misma estrategia. Por eso, los resultados que se han logrado, pues no son los mejores. Hemos seguido teniendo complicaciones. Entonces, este es un proyecto que obliga a todos los países a tener las mismas estrategias. Son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya fueron, pues inicialmente solo fueron creados por la Unión Europea y ellos empezaron a aplicarlos en su territorio. Luego la ONU vio que eran buenas estrategias y que en busca de esa estrategia que todos hagan lo mismo, esta podría servir, y entonces desde el 2015 para acá ya se ha empezado para que todos los países se acojan a estas políticas de sostenibilidad. Entonces, como vemos por aquí, hay varios elementos donde vemos el tema medioambiental. Aquí está el tema del agua. Tenemos también por aquí el tema de las empresas, tenemos la acción por el clima, la vida de los ecosistemas, y por ahí hay otros que tienen también la vida submarina, que tienen implicaciones con el medio ambiente. Entonces, cada uno de ellos tiene unos desarrollos que nos hablan de esa necesidad. El cambio climático es una realidad que está viviendo el mundo gracias a la quema de combustible, y que cada día pues consumimos más y más y somos más dependientes de estos elementos. Cocinamos con gas, las empresas usan gas, usan petróleo, usan carbón, y nuestros carros o las motos también usan derivados del petróleo, es decir, estamos contaminando. Entonces, ese cambio climático se está aumentando. Anexo a eso, pues están los gases contaminantes cuando usamos ciertos tipos de desodorante que traen aerosol. Entonces, hay ciertos aerosoles que tienen gases que aumentan la contaminación. Entonces, eso también contamina. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos. Cuando usamos el aire acondicionado en la casa, estamos contaminando, porque el aire acondicionado usa unos refrigerantes que son elementos contaminantes directos. Entonces también están allí. Los pobres, no hay aire acondicionado en la casa, mucho ventilado. Bueno, yo lo digo porque tal vez alguno, pero que sepa usted también, entonces, ¿qué hay? Por eso las empresas, cuando usted va a los centros comerciales, ellos no usan los aires acondicionados tradicionales. Ellos usan sistemas de intercambio de aires, de aire húmedo, que genera pues más o menos las mismas condiciones al aire acondicionado, pero que no están
generando contaminación, porque está usando los elementos bioclimáticos del medio ambiente para generar eso. Y en el caso de las ciudades, pues con los proyectos de construcción ya se están haciendo en esos que llaman edificios inteligentes, pues que tengan sus propias ventilaciones y que esta sea pues de basada en tecnologías limpias. Entonces, con ese aumento de la temperatura que ha ocurrido en el planeta, hemos escuchado que se están derritiendo los polos, que la Antártida se están desprendiendo grandes bloques de hielo que empiezan a navegar por allí, que eso, cuando hablamos de grandes bloques, no estamos hablando de que un bloque del tamaño de nuestra casa, estamos hablando de bloques del tamaño de Saravena que se están desprendiendo y que están entonces, que esto no ocurría en el pasado, entonces es una mancha que realmente está sucediendo allí. Estamos viendo la aparición de ríos en medio de todas estas zonas este año. Anunciaron que la Antártida había recobrado vida porque se descongeló una parte y aparecieron las plantas allí. Entonces, eso nos dice que está habiendo un efecto de calentamiento global elevado a grandes tasas, que el continente que era antes helado ahora está ya teniendo zonas donde no están pues esos bloques de hielo en algún espacio del año. Según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático. Es decir, si nosotros no ayudamos, pues salimos afectados. Si el mundo no se compromete, igual vamos a salir afectados. Entonces, lo que podemos hacer es comprometernos nosotros y ayudar a que otros se comprometan, porque finalmente, aunque nosotros nos comprometamos y los demás no, pues terminaremos afectados. El caso de Estados Unidos, que dice, no voy a estar en el convenio de verde, no voy a estar en este convenio, no voy a apoyar a esto, no, termina afectándonos a nosotros con ese tipo de decisiones. Entonces es urgente que se dé una transición hacia un modelo de desarrollo bajo en el carbón, es decir, en uso de los derivados del petróleo, que no usemos combustible. De hecho, ahora en la pandemia, que hizo una recesión de este, generó que haya pues sobre ofertas, que bajaran los precios y también que no se usara mucho, se logró evidentemente en esas zonas industriales probar que se redujo la contaminación, que los efectos contaminantes en muchas de esas ciudades logró verse nuevamente el cielo azul que no veían ya desde hace algunos años por el efecto de la contaminación atmosférica. Entonces son lo que tenemos allí. La implicación de usar energías limpias, que se puedan usar energías que no provengan del uso de los derivados del carbono, sino que sean energías limpias, de aprovechando la energía del sol, la energía del mar, la energía que genera el viento, la geodesia de la tierra. Hay muchas otras fuentes que no han sido explotadas gracias a los corporativos que están detrás de las industrias petroleras, que impiden que estos estudios puedan salir a flote. Sin embargo, como les digo, como la Unión Europea se comprometió ya hace algunos años, entonces ellos ya han adelantado mucho en términos de legislación, sus países ya son muy responsables y ya hay países donde están haciendo grandes inversiones para el tema de energías limpias. Y hay países donde ya se declaró ciudades donde no se usa el carro por el tema de contaminación, a menos que sean carros eléctricos. Entonces, todo esto son realidades que tenemos. Y se habla entonces de casas autosostenibles, que no necesitan comprarle la energía a Enelar, sino que ellos mismos pueden producir y abastecer el consumo de la casa completamente a través de varias tecnologías, que obviamente son costosas en este momento todavía porque pues no son masivas, pero cada día con la producción que se está teniendo pues se lleva a que sean más económicas.
está el tema de volver las ciudades verdes, esos jardines verdes que se hablan en la antigüedad que eran la maravilla de Babilonia, pues han empezado a verse ya en grandes ciudades, en las nuevas construcciones empiezan a verse, en los nuevos proyectos arquitectónicos empiezan a aparecer como la única medida para reducir entonces el impacto ecológico en las ciudades por el tema de contaminación, ya que se necesita más zona verde que ayude a descontaminar. Los coches eléctricos pues son la salida para descontinuar los coches, los carros que consumían gasolina. Por lo tanto, ya en Europa la demanda es total. A Colombia, por ejemplo, ya llegó en el mes anterior Tesla para colocar su venta de automóviles eléctricos. Entonces ya el tema está avanzando a gran escala, pero muchos de nosotros todavía estamos allí contaminando desde nuestra perspectiva, desde nuestra personalidad, desde nuestro entorno. Entonces debemos empezar también a hacer esos cambios a nivel personal para que ese impacto pueda reducirse. Aquí tenemos los siguientes diseños que se siguen mejorando, que se siguen buscando, que sean más eficientes y que sean menos contaminantes. Entonces son los temas que tenemos ahí para resaltar, para introducirnos a este cuidado del medio ambiente, que es una realidad, que tenemos que hacerlo, que tenemos que involucrarnos en él. ¿Preguntas? Muy bien, entonces agradecemos su estancia en la clase y les invitamos para que se puedan programar para la siguiente. Deseamos un feliz día, el Señor les bendiga. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.